Compartiendo las de hoy con José Disla por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. El único canal que usted tiene la oportunidad de enterarse de todo lo que ocurre día a día es aquí. Porque el único compromiso que tenemos es con usted que está viendo las de hoy con José Disla. El único compromiso es informarle de todo lo que ocurre y servir de canal para que los problemas y las denuncias le lleguen a quienes tienen que resolverle. Ese es el único compromiso que tenemos en Luna TV, canal 53. No hay compromiso con nadie, porque siempre hemos dicho, no nos vamos a cansar de decir, que somos periodistas y sin importar quién esté en el poder, seguiremos siendo periodista y seguiremos informando lo que ocurre en la República Dominicana y el mundo. Hoy nosotros queremos comenzar analizando y felicitando al presidente de la República, licenciado Luis Abinader, porque desde su inicio ha demostrado que tiene la buena intención de que el país marche por nuevos senderos y que queremos dejar atrás todo lo que ha ocurrido con el Partido de la Liberación Dominicana y hacer una República Dominicana nueva, donde la gente comience a creer en las instituciones y en sus funcionarios. Hoy el presidente de la República se despacha diciendo que le da 3 semanas justamente a los nuevos funcionarios que han sido elegidos, designados, para que presenten su declaración de bienes juradas. Hay personas que no lo han hecho, nunca lo hicieron en el Partido de la Liberación Dominicana porque tenían la mala intención de ir a robar, a saquear esa institución. Si usted tiene el mérito, la buena intención de ir a trabajar, de ir a utilizar los recursos del Estado para enriquecerse, usted se va a hacer de la vista gorda. Sin embargo, el presidente de la República ha dado un ultimátum de 3 semanas para que los funcionarios nuevos presenten la declaración jurada de bienes o de lo contrario serán cancelados de las designaciones. Y a esto nosotros tenemos que darle la bienvenida, felicitarlo, porque es la primera vez que un gobierno implementa esto y que un presidente de la República se da a respetar. Eso es una ley. El funcionario tiene que presentar su declaración jurada de bienes. Sin embargo, en ningún gobierno lo ha hecho. Una gran totalidad de funcionarios del PLD nunca lo hicieron, nunca lo presentaron y nunca se le hizo ningún tipo de fuerza para que ellos presentaran eso. Pero ahora se está haciendo y es por obligación que el que no lo presente será destituido. También en las últimas 48 horas, muchas cosas han surgido, muchas cancelaciones han sido anunciadas, además de la Cámara de Diputados que anuncia que todas las designaciones que se realizaron en el transcurso de la transición serán devueltas, echadas para atrás. Y qué bueno que esto se haga, porque de una forma rastrera, asquerosa, estos PLDistas en su gran totalidad se ascendieron de cargo, se aumentaron de sueldo, sin embargo lo hicieron en medio de una transición. Muchos se liquidaron con de todo y otros aprovecharon y se colocaron también de una forma irregular en la administración pública, en la carrera de administración pública, que indica que a usted
al menos que no cometa faltas graves, a usted no lo pueden cancelar. Personas que ni siquiera tienen un grado académico porque nunca pasaron por una escuela, por una universidad, fueron ascendidos, entrado a carrera administrativa, violando todo el proceso, todo el protocolo, y los verdaderos profesionales fueron sacados, dejados. Eso ocurrió en la ONSA de esta ciudad de Santiago. Ocurrió en la mayoría de las instituciones, y es por eso que hoy el director de la ONSA a nivel nacional estuvo en Santiago juramentando al nuevo incumbente, y le preguntamos qué iba a hacer con relación a esto y dijo que a partir de este momento va a iniciar una investigación para determinar la veracidad de lo que nosotros le hemos preguntado, porque es una situación y es un hecho grave lo que se ha cometido en la mayoría de instituciones del Estado. Lamentablemente el PLD se convirtió en los 8 años del presidente Danilo Medina en una cueva de delincuentes, de bandidos, de sinvergüenzas que llegaron al poder y a las instituciones no a servir, sino a servirse ellos. Y es por eso que nosotros estamos predicando, estamos denunciando y le estamos exigiendo a las autoridades que toda esa gente tiene que ser investigado, apresado, sometido a la acción de la justicia y que tiene que devolverle al Estado todo lo que le ha robado, y que esto sirva de precedente y de ejemplo para los nuevos funcionarios que si cometen indelicadeza también tendrán que verse de frente a la justicia. Seguimos con las informaciones en las de hoy con José Disla. Debemos comenzar.